Christmas cake I really, really. Apple pie, Christmas apple pie, Christmas cake. Hi chicos, bienvenidos a un video más de este su canal Peruana Enamorada de India. El día de hoy les tenemos un video muy emotivo, de mucha felicidad, unión, paz y sobre todo que este día central unió a todas las costumbres, religiones, razas, países a nivel mundial y exclusivamente aquí en India, en una familia, en una comunidad musulmana. Ellos no tienen problemas y aceptaron entre todos, no solamente este año, todo el tiempo es así, que por los chiquitines aceptaron reunirse y entre todos compartir este día que es parte de la cultura del cristianismo, pero para ellos no importa, primero es la felicidad de los niños y la unión entre todos. Espero que este video les guste, si fue así no olvides dejarnos un like, suscríbete si aún no estás suscrito. How are you? I'm fine. En estos momentos es cuando una vez más confirmo en que no debemos juzgar ni hablar mal de una persona, lugar o religión sin antes conocer, experimentar. A veces por unos no podemos juzgar a todos. Miren chicos, este es un gran ejemplo, una gran lección, y es que nosotros como familia musulmana lo hemos vivido, lo estamos viviendo, lo estamos experimentando, y puedo confirmarlos yo sí al 100% ante ustedes y ante todo el mundo que me pregunte, que India no es como lo pintan, que la religión del Islam no es como lo pintan, que la religión del hinduismo no es como todo el mundo lo dice, y que en estas ocasiones, en beneficio por la felicidad, la tranquilidad, el amor, la unión, y sobre todo enseñarles a los niños desde muy pequeños el respeto hacia todos y que todos somos iguales, es que ellos aquí en este colegio, donde ni siquiera es un colegio cristianismo, es un colegio donde varían muchas religiones,
y el 100%, el 80%, perdón, de administradores, profesores, empezando desde el director, son hinduistas y también de la parte de religión del Islam. Ellos no ven diferencia ante esto, no ven excepciones, ni mucho menos discriminación, y participaron, hicieron que participen los niños de esta gran ceremonia que es en la cultura del cristianismo a nivel mundial. A ver, chicos, vamos a ver un poquito de lo que tenemos atrás. Vamos a ver qué de bueno nos trae esta actuación en el día de hoy. Con el sol radiante empezamos este día de felicidad, de alegría, de paz para todo el mundo, uniendo religiones, razas, culturas, diferentes países y todo. Miren, ve, los niños es símbolo de paz, alegría, de unión, de amor, y por ellos todo el mundo se une, todo el mundo en India por ellos se unen y celebran este día de Navidad. Happy Merry Christmas a todos. Teacher, video, va. Ellos pensando que todavía era foto. Si se dan cuenta, ahí hay uno, dos profesores que son musulmanas y las dos que son hinduistas. ¡Ay, Papá Noel! Ya. Las palabras que nos dice ahí el director es de que está muy agradecido con todas las personas que asistieron ahí, tanto los alumnos como padres de familia, porque se dan cuenta de que no asistieron todos, pues entonces se dan cuenta, y miren chicos, hay muy poco para lo que los niños que son los que estudian en esa escuela, y es porque obvio que siempre no va a ser que la mayoría esté de acuerdo con esa celebración, por lo mismo que no pertenecen a la religión del catolicismo. Pero de una u otra manera él está muy agradecido con todos los que han asistido, con los profesores que saben de que no es parte de su religión, pero igual ellos hacen para que todo haya marchado bien. Y bueno. Están entregando premios a los que han sido los mejores alumnos en este trimestre. Porque como ustedes saben, ellos todavía salen vacaciones en mayo, en marzo. Esto es sus primeras vacaciones del año, son 10 días de vacaciones por fiestas de Navidad. Y bueno, después retoman sus clases. Están entregando premios a los mejores alumnos. Gracias.
Hacen un sorteo ahorita, están haciendo un sorteo entre todos los alumnos de primaria y les entregan un premio. ¡Feliz Navidad! ¡A Pupé! Bueno chicos, ahí disfrazaron a un niño de Papá Noel. Y así es acá el Papá Noel en India, un poco flaquito, con un poquito de panza. Todo loco y no habla nada. Ronzán, era que te pongas tu Papá Noel para que estés ahí con él. ¿Te quieres poner? ¿Sí? ¿Para que vayas con Papá Noel? ¿Ah? ¿Te pones?
¿Te pones tu gorro para que vaya con él caminando? ¿Sí? ¿No? Ay, ajarranza. Bueno chicos, por favor, espero que me regalen un like, se suscriban si no están suscritos y así seguimos la fiesta acá chicos. Miren, ve, estamos aquí en plena celebración. Obvio que es muy, muy diferente a lo que se celebra en Latinoamérica, pero es una fiesta que en cada rincón del mundo se encuentra y lo más lindo es que todos estén... There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. La chocolatada navideña. Mira, 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 mira